Bueno, vamos a darle caña. Eh, bienvenidos a Product Hunt Madrid. Eh, este es el evento local de, de Product Hunt aquí en, en Madrid, evidentemente. Hoy vamos a presentar. Bueno, ya sabéis los que sois nuevos eh, eh, ¿en qué consiste, los que sois nuevos no lo sabéis, en qué consiste eh, este evento, básicamente en destripar o que eh, los, los eh, las personas que están detrás de determinados productos digitales nos lo destripen, nos lo nos lo muestren lo más transparentemente posible. Eh, en este caso, hoy tenemos. Eh, mira, ya falla. A Graphics con un logo incorrecto o desactualizado. Debería ser. Me lo he inventado yo, lo acabo de hacer. Eh, muchos lo conocéis, ha salido. Se, se me oye bien, ¿no? Sí. Eh, ha salido en el país, la herramienta, eh, ha salido en distintos medios. Y, y bueno, ahora no voy a decir nada más porque realmente ahora Victoriano, eh, Carlos y Juan, Miguel, perdón, y Juan, van a presentarlo de, desde todas las perspectivas. Aquí tenéis al equipo en una foto, aquí, que es en campus, ¿no? Me parece, estupenda, parece de 1984. Y, y también CityMapper, que es eh, la, la aplicación que va a presentar Analia Plaza, si quiere pasar esto, que de hecho va a ser la primera, ¿vale? Eh, bueno, quería anunciaros, y lo tenéis en un evento de Facebook, que Produjante hace un hackathon global desde en San Francisco, lo hacen localmente, y, y quien quiera trastear con su API y, y generar algún producto con él en esa fecha, tenéis ese es un pantallazo del, del evento en Facebook, si queréis buscarlo y, y participad, porque es todo un fin de semana y, y en fin, se pueden sacar alguna... De algún hackathon ha salido algún producto bastante chulo eh, tirando de su API. Y nada, decir que este evento es gracias a Campus, eh, gracias a Cervezas la Virgen y sobre todo a CartoDB, que, que lo paga todo, que es lo importante. Así que nada, Analia, cuando quieras, para arriba. ¿También presentación? Hola. Hola, eh, bueno, no me ha presentado casi. Eh, yo soy Analia y hago CityMapper. CityMapper no es española, CityMapper es inglesa. ¿vale? Es una aplicación de, de transporte público. Aquí. Eh, todo el equipo está en Londres, somos un equipo de unas 30 personas más o menos. Eh, casi todo se hace en Londres, pero tanto yo como el chico que hace Hong Kong, como la persona encargada de Italia, estamos en remoto. ¿Vale? Yo me encargué de lanzar Madrid y Barcelona, que será lo que, lo que os cuente ahora, cómo hacemos las ciudades, y, y al cabo de unos meses me vine aquí, y entonces desde entonces lo llevo todo aquí. ¿vale? Pero todo el desarrollo se, se hace allí. Entonces, bueno, es, no sé si la conocéis, pero tampoco es muy difícil eh, de explicar. Somos una aplicación de transporte público y lo que ofrecemos son eh, las rutas, la mejor ruta entre dos puntos. ¿vale? Va por ciudades. Eh, no es global como sería Google Maps, sino que se enfoca en ciudades. Y actualmente estamos en unas 28 ciudades. Eh, está para iOS, eh, está para Android, está para, para los Wearables. De hecho, hemos sido de los primeros desarrolladores en ambas, en ambas plataformas, tanto para Wear como para, para Watch. Eh, está para web que... Hay gente que no lo sabe, pero también tenemos una web y es bastante bonita. Además, se sincroniza con todo lo que tengas guardado dentro de, de la app. Y bueno, por destacar algunas características de mis preferidas, porque tiene miles, en verdad lo que hace es comparar opciones de, de transporte. Incluimos todos los medios de transporte que tenga una ciudad, ¿vale? Eh, pues eso, bus, metro, tren, las bicicletas, que eso sí que no lo hace ninguna otra. Puedes pedir taxi, según la ciudad tenemos diferentes partners, por ejemplo en Londres tenemos Uber, aquí tenemos Halo, eh, tranvía donde lo hay, ferry donde lo hay, hay rutas caminando, o sea, es un poco como la, la aplicación más completa de transporte dentro de la ciudad. La información es en tiempo real, donde la hay disponible, que suele haberla, eh, por ejemplo en Madrid y Barcelona los autobuses los tenemos en tiempo real. Te damos las malas noticias, que es, te informamos de las incidencias de transporte. Incluso tenemos hasta notificaciones para que ajustes las horas a las que te enviamos las notificaciones. Eh, es bastante personalizable, nivel, puedes pues, guardar tus paradas, tus lugares, tus viajes, con viajes offline también, por si estás en el extranjero. Eh, y luego, la última, la conoce poca gente, pero es de, es de mis favoritas, que es la de compartir tu hora de llegada en tiempo real, ¿vale? O sea, le haces un, una búsqueda entre A y B y puedes compartir pues, en directo o con cualquier persona el, ese viaje con la hora a, a, a la que vas a llegar que se va actualizando, ¿vale? Eso, entonces, es una aplicación bastante completa de transporte público, es en lo que nos enfocamos. La historia, eh, por poneros un poco en contexto, eh, es que nace en Londres, este es el iconito de Londres, en diciembre de 2011, o sea, tiene ya eh, pues, eh, cuatro años. El fundador, que es Asmat, venía de hacer Basmapper, eh, que era solo de autobuses. Y un poco porque Londres es una ciudad que, bueno, si la conocéis es bastante complicada a nivel de transporte, la red de autobuses es muy densa y bastante compleja, entonces justo Transport for London, que es la entidad de, de la, la agencia de transporte de Londres, liberó esos datos y él creó Busmapper y unos meses después hizo Citymapper, Citymapper ya integraba pues además de los buses pues integraba el metro, eh, integraba precio de taxi, em, empezó a integrar ferries también, o sea lo hizo todo, puso el la Boris Bike que es la bici pública de Londres y entonces Londres estuvo solita un par de años creciendo se hizo muy popular en Londres y, y luego ya en agosto de 2013 pues empezaron a salirle compañeras entonces eh, se lanzó Nueva York eh, y a principios de 2014 que fue justo cuando entré yo y cuando se levantaron las series a se lanzó París y se lanzó Berlín vale eh, y era un poco el momento de, de empezar a expandirse. Entonces, eh, ¿cuál era un poco la teoría? El que necesita Citymapper para abrir en una ciudad? Eh, lo primero que necesita es, uy, me ha quedado un poco torcida la esta. Lo primero que necesita es oferta de datos y demanda de usuarios, ¿vale? Eh, datos. Esto, bueno, es creo que lo más técnico que vais a ver en mi presentación. Eh, son los tipos de datos de transporte que nosotros utilizamos, vale. O sea, el dato de transporte tiene, eh, tiene como dos características: es espacial y es temporal. Entonces, los más importantes son los de arriba, los estáticos, que es la codificación de los datos de transporte, vale. Se llama GTFS, que es el General Transit Feed Specification, que es un formato que inventó Google y son son unos ficheritos, vale, que dan las agencias que en principio deberían dar las agencias de los transportes si los tienen que incluyen pues las rutas, los viajes, las secuencias de paradas, los nombres de las paradas, la geolocalización, etcétera. Eh, también tienen los horarios y el calendario, vale. Podéis en Wikipedia está todo mucho mejor descrito. Y luego tiempo real donde lo haya que no todas las agencias de transporte ni siquiera vamos a veces ni siquiera lo tienen o sea metro de Madrid no tiene el tiempo real vale tiene unos contadores ahí pero ellos si os metéis en la web no veréis tiempo real entonces de las que lo tienen pues el tiempo real la llegada del son unas apis a las que se le pide eh, la llegada del lo que va a tardar el autobús en llegar a la parada lo que va a tardar en llegar el metro y por ejemplo en bicicletas pues el tiempo real es la disponibilidad el estático sería eh, la localización de las bases, pero si no tienes el tiempo real, si no tienes la disponibilidad de las bicis, pues de poco te sirve, ¿no? Que saber que hay una base ahí, si no sabes si puedes coger o dejar tu bici. Entonces eso para lanzar una ciudad, nosotros necesitamos, pues que haya oferta de datos, ¿no? O necesitábamos que hubiera oferta de datos y luego demanda, porque tenemos un formulario que es la próxima ciudad en el que permitimos a la gente que vote. Entonces eh, para entonces, para cuando llegué yo, como eso, febrero de 2014, sucedían dos cosas. Eh, por un lado, había demanda, ¿vale? Porque como la AP era bastante popular en Londres, pues había muchos turistas que pedían Barcelona. Entonces, Barcelona era la, la, la ciudad más solicitada. Y por otro lado, había oferta. Eh, tanto la MT de Madrid, que es la de los autobuses urbanos, como la TMB de Barcelona, eh, tenían dos portales muy buenos de datos abiertos. Y, y había buenos datos de transporte de los autobuses de lo que en Citymapper pensaba que eran, eh, pensaban que era el transporte de, de estas dos ciudades entonces nada lo preparamos y el 29 de mayo de 2014 pues nacieron las niñas eh, hicimos Madrid hicimos Barcelona previamente justo la semana antes hicimos que están ahí Washington y Boston que son los de detrás pero el, el 29 de mayo fue cuando lanzamos Madrid y Barcelona, que son pues las que llevo desde entonces. Eh, os voy a explicar un poco rápidamente lo que integra el transporte de cada ciudad, ¿vale? Eh, Barcelona tiene eh, autobuses urbanos eh, y el metro que lo gestiona la TMB, que era la que tenía el portal de datos abiertos y que estaba muy bien. Pero luego además, claro, cuando te pones a investigar sobre los otros tipos de transporte, además hay otros autobuses, que son los nitbuses, los nocturnos y otros que van a los pueblos de alrededor, que gestiona otra empresa, que es, bueno, AMB es la autoridad metropolitana de Barcelona, pero lo gestiona otra empresa que se llama Cetramsa. Esta gente tenía datos. Eh, luego están los rodalíes, que es la Renfe. vale eh, Renfe, luego yo con el tiempo me he ido enterando de toda la historia. Adif es la que pone las vías y Renfe es la que pone los trenes. Luego allí tienen otros trenes que no gestionan ni Adif ni Renfe, que son los ferrocarriles de la Generalitat, ¿vale? Son otros. Tienen bicin. Eh, tienen Bicin eléctrico, lo lanzaron este año, y también tienen un tranvía, que lo gestiona otra empresa aparte, ¿vale? Entonces o sea, el sistema pues, se empezaba a complicar un poco. De esto eh, hay. Se me, eh, se me ha pasado una, se me ha borrado una. Bueno, eh, de aquí, ¿qué datos había abiertos? Pues nada más estaban los de la TMB, estaban los de la MB y los de ferrocarriles. Eh, Rodalies no tiene datos, el tranvía no tenía datos y Bicin no los tiene abiertos, pero bueno, al final pues hay una persona que tiene un proyecto que se llama Citibic, que recopila las APIs de, de bicicletas de todos los sistemas del mundo y nosotros pues nos enganchamos a él y con Bicina Eléctrico también. Madrid, que hablaré más de Madrid porque creo que todos la conoceremos mejor, tiene los buses de la MT, que son los azules, los urbanos, tenemos metro, tenemos metro ligero, tenemos cercanías, que vuelve a ser Renfeadif. Tenemos una cosa que se llaman autobuses interurbanos que si vivís fuera de Madrid, seguro que os son familiares que son los verdes, ¿vale? Ellos son los que llevo cogiendo toda la vida, que esos los son de un montón de empresas, ¿vale? Pero están gestionados por el Consorcio Regional de Transportes. Entonces, por eso son todos verdes y tienen todos como una nomenclatura muy parecida y tal, pero en verdad son no sé si 40 o 50 empresas diferentes. Y luego está Bicimad, vale, que lanzó justo, nació casi con nosotros. vale, Que eso también es otra empresa. Bueno, sabéis historias de Vicimad, no, no os voy a descubrir nada. vale, Y eh, esta sí que me ha salido la diapositiva. De Madrid, lo único que existía y que era abierto y que cualquier desarrollador puede coger y hacer cosas con ello era la MT. ¿vale? O sea, ni metro ni metro ligero dan datos, cercanías no da datos los autos interurbanos de datos y víctimas tampoco. A veces es porque no los tienen, ¿eh? O sea, a veces ya no es una, un... estamos cerrados en nosotros mismos, a veces es que ni siquiera los tienen. O sea, por ejemplo, si os metéis en las páginas de, de Renfe, Renfe devuelve horarios, pero en cambio Adif tiene una app que devuelve tiempo real. O sea, tienen, tienen que tener un lío en sus propios datos que no, no, no lo entienden ni ellos. Eh, entonces, vale, ¿cuál fue un poco? Eh, o sea, ¿Cuál fue un poco el problema al que nos enfrentamos en ese momento preparando todo el lanzamiento? Pues que donde creíamos que había datos, ah, sí, vamos a hacer Madrid-Barcelona, hay buenos datos de autobuses, no sé qué. Eh, claro, vimos que pues, en Madrid, joder, es que en Madrid es que no había prácticamente nada, entonces había que construirlo. Eh, en su momento los interurbanos vimos que era imposible construirlos, ¿vale? O sea, había un montón de empresas, rutas. Si los conocéis, veis la página está llena de PDFs, o sea, no, no, no había manera humana de construir eso en ese momento. Pero bueno, cercanías y metro, al final los trenes son relativamente fáciles de construir, ¿no? Es crear una secuencia de paradas, meterle unas frecuencias de paso, eh, un calendario, la dirección de los trenes y bueno, con el tiempo te das cuenta de que los trenes especialmente no son tan fáciles, o sea, no es no van de aquí a aquí con unas frecuencias y vuelven así como el metro, el metro es más sencillo, los trenes pues a veces se saltan paradas, a veces se paran en algunas paradas, a veces no hacen la ruta completa, sino que se quedan a medias, bueno, tienen sus complejidades y esos datos necesitan estar bien para pasarles el algoritmo y devolver las rutas, claro. Pero bueno, lo que hicimos en ese momento... Eh, se programaron, o sea, los, tanto los metros de, el metro de Madrid, los trenes de Madrid, el tranvía de Barcelona y los trenes de Barcelona se programaron, los programó un desarrollador. Yo no soy desarrolladora ni programadora. Eh, claro, pero ¿qué, ¿qué sucede con esto? Bueno, está la luego. ¿Qué sucede con esto? Que esto no, no. O sea, esto es un problema. Puedes tener dos ciudades así pero cada vez que vaya a haber un cambio de horarios o cada vez que añadan una parada nueva a lo mejor yo iba a tener que estar molestando a un ingeniero para decirle, "Oye, ahora vamos a meter una parada nueva, ahora vamos a hacer esto." Entonces esto al final iba a quemar muchos recursos, sobre todo si pretendíamos expandirnos a un montón más de ciudades, o sea, no no puedes mantener datos que no están abiertos. Los datos que abren, generalmente lo que hacen es poner una URL, nosotros nos conectamos ahí, se van actualizando cada semana y punto. Entonces, tener los datos propios es costoso de mantener, sobre todo si necesitas saber programar para ello y en principio gente como yo pues no no sabemos programar. Entonces, eh, claro, ¿qué, ¿qué sucedía? Pues esta es una frase de Omid, que es el general manager de Citymapper, que me pareció muy acertada en su momento. si una compañía escala cuando sus empleados son capaces de resolver los problemas por sí mismos. Es decir, si cada vez que cambia el horario o cada vez que hay una parada nueva, yo tengo que andar eh, comiéndole recursos a, a ingeniería y a desarrollo, no escalamos. Pero si yo soy capaz de resolverlo por mí misma, sí. Entonces eh, se empezó a trabajar poco a poco en una cosa que se llama The Bad Cave, que ya es pública porque ha salido en nuestro último post. ¿vale? ¿Qué es lo que decimos? Es el producto más importante: es el que no ves, que es todo el back office, es todo. O sea, Bad Cave, hay una captura, es un megasistema de, de herramientas y de control para para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, y es con lo que, con lo que gestionamos las ciudades. Es una cosa que nació eh, muy pequeñita, o sea, nació como un CMS, de hecho. Si conocéis la app, eh, la app arriba tiene, cuando punch, pinchas en el logo, a veces aparece un loguito amarillo, ahí salen las noticias, Noticias City Mapper. Pues Batcave empezó siendo eso, empezó siendo un CMS para meter noticias. Eh, y con el tiempo fue evolucionando. También ha sido muy bonito verlo crecer porque, en verdad, tal y como lo hemos hecho de forma que nosotros, los usuarios de ello, íbamos pidiendo lo que necesitábamos para hacer todo el tratamiento de los datos y, o sea, que necesitábamos para ir arreglando la ciudad, ¿vale? Sin tener que molestar a, a los ingenieros. Entonces, esto es Bad Cave. Eh, y esto es lo que nos permite hacer que a día de hoy, ¿vale? Permite gestionar los datos, permite añadir datos, permite añadir datos extra, permite curar datos y lo más importante permite identificar los problemas, ¿vale? Y, y ponerle solución. Prácticamente, eh, o sea, un 95% somos independientes para, para cuidar la ciudad sin tener que, que pedir ayuda en desarrollo, ¿vale? Entonces, eh, ahora os voy a poner algunos ejemplos que ya va, va a ser más gráfico. Bueno, a nivel de gestión de datos, eh, es, si hay fuentes oficiales, pues estamos al, muy al tanto de cuándo se actualizan, cuándo no se actualizan. Tenemos los enlaces para descargarlas y ver, ver dónde están los datos y cómo son. Hay, hay alguna herramienta para visualizarlos, ¿vale? Para, si hay una ruta que no encontramos, pues poder visualizar muy bien qué hay en los datos para identificar dónde está el problema. Eh, tenemos también algunas herramientas construidas sobre OpenStreetMap, que es, eh, es un poco como la Wikipedia de los mapas, ¿no? Son unos mapas abiertos que son los que nosotros utilizamos para hacer las rutas caminando. Entonces tenemos algunas herramientas construidas sobre ello para controlar muy bien qué está pasando ahí en el mapa. También unos accesos más directos a Foursquare y Yelp, que es de donde tiramos de la información cuando buscas lugares. Pues lo mismo, podemos, podemos ir ahí y ver qué está pasando, porque por qué algo no se encuentra como debería, porque no sale como debería. Eh, aquí yo creo que empieza lo más interesante, que es eh, cuando hay que añadir datos. vale eh, Y os voy a poner un ejemplo de no hace mucho que me hace bastante gracia, que es esto, no sé si alguno es de Parla o conoce Parla, es, esto es el tranvía de Parla, resulta que en Parla tienen un tranvía. Que yo decía, ¿por qué? Y se ve que es bastante ecológico, eficiente, o sea que está guay tener un tranvía en el municipio y que va muy bien, que tiene bastante demanda además. Eh, entonces, hubo un día, no hace muchos meses, en la Play Store nos dejaron una reseña que la he puesto en inglés porque me la pasó la María, que es la desarrolladora Android, me lo pasó y me lo pasó traducido directamente. Y me dice, Oye, ¿y esto qué es? Dice, error crítico la app no tiene el tranvía de Parla. O sea, nos habían dejado una review de una estrella diciendo que error absolutamente crítico que no teníamos en cuenta el tranvía de Parla. Y yo en su momento me reí porque sí que lo tenía apuntado en el roadmap para hacerlo en algún momento, pero que no me parecía una cosa como tan importante, no sé. Bueno, total, ¿qué, qué, pues ¿qué hice? Pues hice el tranvía de Parla. Al final no, no es muy difícil hacer el tranvía de Parla. Es, eh, pillas las, las paradas de pues en wikipedia están pillas la localización de las paradas tiene unos pdfs en los que pillas los horarios escrapeo tal lo, lo subo y luego pues lo fantástico fue poder contestarle y decirle sorpresa ya tenemos tranvía de parla y entonces pues el tío cambió su review y además puso que, que oye que Qué fantástico, que fantástico, que dice, poneos en contacto con ellos, que si quieres mejorar algo, que lo harán. O sea, tener esta flexibilidad de decir, vale, hay un usuario preocupado porque no tenemos esto, y poder decir, y en par de semanas, y porque estaba otras cosas, que es que si no se puede hacer en, en muy pocas horas, poder tener el tranvía de Parla, pues oye, fue una mejora que, que no, no comió muchos recursos y, y nos ayudó a esto. Eh, Luego además, ¿vale? Este es un caso de añadir datos de un transporte que existe pero está encerrado dentro de un PDF, ¿vale? Como es el tranvía de Parla, pero luego hay datos que no están y que tampoco nadie se había planteado meter, ¿vale? Que esto es bastante divertido también. Esto es Plaza de Cataluña, ¿vale? Que es una estación bastante compleja y esto es Plaza de Cataluña con salidas y entradas. ¿Vale? Tiene un mogollón de salidas y entradas. Porque básicamente es esto. Esto es una foto a los mapas que tienen allí en, en el metro. Es una estación que tiene ferrocarriles, que los tiene aquí, tiene el Rodalíes ahí arriba, y luego las estaciones de metro de Barcelona son, son, son como muy complicadas, no, no son como las de Madrid, el metro no va así, cuesta abajo, o sea, no, no tienes que ir como de. De la línea 10 de Alonso Martínez, subirte como cinco pisos hasta llegar al transbordo de la 5, sino que son como estaciones independientes. Bueno, se ve sobre el mapa que está la línea 3 y luego está la línea 1. Entonces, tienen unos tiempos de transbordo. Si alguno conoce Barcelona, pues por ejemplo, el transbordo de Diagonal o el de Provenza son comparables al de Diego de León aquí. O sea, son una cosa descomunal. Nad nadie quiere pasar por ahí. Entonces, nosotros, claro, teniendo salidas y entradas. Pues lo siguiente que podemos tener son tiempos de transbordo, ¿vale? Esto es una foto de cómo lo hacíamos, no sé si se ve muy bien, pero esto está hecho a mano, esto es una foto de cómo lo hacíamos al principio, que en su momento, antes de tener todas estas herramientas maravillosas para, para meterlo en un programita bien diseñado y tal, pues lo hacíamos a mano y luego lo programábamos y era todo un poco, poco escalable, ¿vale? Eh, pero luego ya tenemos unas herramientas que nos permiten meterlo bien, así el algoritmo lo puede tener en cuenta y puede, pues eso, puede mejorar la ruta en función de eso. Y lo siguiente es, o sea, si ya tenemos las salidas a entradas y tenemos los tiempos de transbordo y tenemos la dirección de los metros, pues dónde ponerse en el andén, que fue una característica que fue bastante popular en España, o sea, le gustó mucho a la gente. Eh, entonces pudimos meter el dónde meterse en dónde ponerse en el andén para mostrarlo. Con lo cual ahora en muchas rutas en Madrid y Barcelona en metro te dice por qué entrada entrar, por dónde, dónde ponerte y por qué salida en función de dónde vayas o de cuál sea el, el transporte que tengas que tomar. Después si tienes que pillar un bus, pues te va a dar la salida más cercana a esa parada de bus. Entonces eh, eso, la mayoría de los donde ponerse en el andén, por ejemplo en Madrid y Barcelona, la mayoría los hice yo, no me costó mucho, hice como una semana por ciudad. Eh, pero también somos conscientes de que toda esta cantidad de datos no la podemos meter nosotros solos, ¿vale? Con lo cual, para donde ponerse en el andén, metimos un botoncito ahí muy majo, que es la única parte de user-generated content que tenemos dentro de la app, ¿vale? que es el donde ponerse en el andén, con lo cual te das a mejorar datos y nos puedes decir por dónde, dónde deberías ponerte. Con eso, ¿qué hacemos? Eso no pasa automáticamente en la app, eso, los que somos los responsables de las ciudades nos encargamos de revisarlo, de ver si tenemos suficientes votos, por así decirlo, para una parte del andén, pues oye, nos creemos que es así y entonces ya lo aprobamos, pero todo eso ya... O sea, lo que decimos siempre los robots pueden hacer muchas cosas pero también necesitamos un componente humano para revisar que esa información va a ser correcta vale eh, otra de las cosas que podemos hacer y que hacemos de hecho para ir mejorando la información de la ciudad ya no es añadir datos o añadir los extras sino curarlos vale porque a veces a veces no están bien o sea es una cosa que nos fuimos dando cuenta con el tiempo o sea que Londres estaba genial porque Londres tiene unos datos brutales Nueva York también bueno Nueva York también eh, París creo que no tanto, Berlín sí, pero ya llegas a Barcelona guay, pero ya llegas a Madrid y empiezas a ver cosas raras y ya pues cuando nos hemos ido a otras ciudades pues tampoco os quiero ni contar. Entonces os voy a poner un ejemplo que además es que es comprobable porque está aquí al lado y a mí me tocó muchísimo la moral que es esto es vale eso que se ve al fondo es Príncipe Pío y esto es el bueno desde aquí del campus hasta la estación de Príncipe Pío este es el campo del Moro vale. Entonces, esto es una parada de Madrid que tiene dos marcas. Tiene la, los azules, que son los de la AMT, y luego tiene algunos interurbanos. Eso me parece que van al Corcón, el, eh, Bueno, el, no, el 500, no sé dónde va. El 16, el 18 y el 504, creo que van al Colcón, que son los verdes interurbanos que os decía. Vale. Entonces, es una parada que tiene todo. Vale. Eh, ¿Qué sucedió? Nosotros, cuando hemos, hemos empezado a meter los interurbanos y los datos no están abiertos, pero nosotros los hemos cogido de. O sea, los datos ya existen, el consorcio los tiene, los tiene cerrados dentro de su app, ¿vale? Entonces, nosotros pues, los hemos cogido de ahí. Esto no lo tweetéis, por favor. Y, y los hemos cogido y, bueno, pues tenemos los datos estáticos que los estamos metiendo poco a poco. Eh, esta es la app en la que están encerrados, ¿vale? Y esto es lo que muestra la app del consorcio. Muestra una parada de los buses verdes y otra parada de los buses azules. Y es que además la de los buses verdes la pone ahí ya llegando a la rotonda. Y la, la, la de los azules es la que os he enseñado. Y yo fui y yo estaba allí y digo, es que no hay parada. O sea, aquí no hay parada. En la vida real no, no existe esto que se inventa el consorcio. Eh, entonces al final pues lo pudimos curar para poner solo una en, en Citymapper que es lo que de verdad es la vida real, vale. Eh, obviamente, o sea, si dónde ponerse en el andén no tenemos capacidad para hacerlo todo, pues donde las paradas o este tipo de detalles y errores, pues oye tampoco tampoco llegamos a todo, entonces tenemos ese segundo botón maravilloso que es ves algo mal. Que no sé si alguno, igual me habéis enviado alguna ruta alguna vez. Cuando hay algo mal, básicamente, pues, o una ruta que está mal, o alguna parada que está mal, o sea, algo que ha fallado y que el usuario, como al final, joder, la gente que coge transporte público, que espero que todos cojáis transporte público, conoce muy bien el transporte público. Y entonces sabe decirte muy bien, oye, no, es que esto ha fallado, es que no me ha sugerido esta ruta, es que tal. Entonces, mucha gente, o sea, el, no sé, el 60% de mi trabajo es leer emails eh, para verlos entonces, ves algo mal, es eso al final esto que nos genera, pues que todo el user support que hacemos eh, revierte en el producto, porque es mejorar los datos, o es estar leyendo que la gente nos escribe muchísimo creo que esto es, o sea, esto es algo bastante, bastante maravilloso de este producto, que tiene. estamos en constante comunicación con los usuarios y viendo qué les falla y qué es lo que quieren, ¿vale? Que luego también nuestro trabajo es arreglar y filtrar todo eso para contárselo al resto del equipo. Entonces, bueno, hasta aquí Madrid y sus cosas. Eh, desde que lanzamos Madrid y Barcelona hemos crecido a 28 ciudades, ¿vale? Y es donde la cosa se ha empezado a poner bastante interesante porque, pues eso, Londres está muy bien, eh, Barcelona está muy bien, eh, Madrid, bueno, dentro de sus cosas, pues... El consorcio tiene paradas y tiene horarios y están encerrados, pero están ahí, o sea, existen, ¿no? Pero luego nos hemos ido a ciudades en las que los sistemas de transporte son totalmente diferentes y en las que los datos, pues a veces ni, ni siquiera existen. Eh, bueno, estas son todas en las que estamos, las que no tienen iconito que son bebés es porque están a medias, ¿vale? Porque un, un poco la filosofía de Citymapper es cuando lanzamos en una ciudad es porque lo vamos a hacer muy bien y porque queremos ser la mejor app de tu ciudad. Si no vamos a hacerlo, no, no vamos a lanzar. Si no lo somos todavía, espérate, lo, lo conseguiremos. Eh, y con, las que toda, o sea, con cosas como Tokio, que sabemos que es un viaje bastante largo hasta llegar a ser la mejor, porque es una ciudad muy compleja, pues hacemos babies, ¿no? que son como soluciones previas, soluciones beta. Eh, esto es México, ¿vale? Que yo además estaba estado de vacaciones estas Navidades y me ha encantado el sistema de transporte. Que, donde os digo que aquí el problema de Madrid a lo mejor es una parada que no existe, pero está 10 metros más atrás. Eh, en México, por ejemplo, tienen un sistema de transporte alternativo en el que no hay paradas, no hay horarios y no hay datos, ¿vale? O sea, los datos están en la mente de las personas. Tú vas por allí y preguntas, oye, pasa por aquí el bus, tal, y entonces tú te paras y entonces viene un camión de estos, le haces así, te subes, no pagas, te metes, cuando te quieres bajar, le dices, oye, me bajas, y le das lo que cueste, pues no sé, tienen unas tarifas y punto. Y, y así es, o sea, es todo como muy informal, pero bueno, funciona, la gente de hecho en México hay como mucho estigma de transporte público ay es muy caótico tal en verdad es un poco como que se considera que es de pobres eh, pero luego el caso es que funciona o sea tú estás allí y lo puedes coger y no pasa nada no es peligroso y, y no no es caótico simplemente no no existe en ningún sitio existe solo en las cabezas entonces eh, ¿Qué es lo que hemos ido haciendo nosotros? Bueno, pues hemos empezado a incorporar esas rutas, ¿vale? Como podemos crear rutas, pues las metemos. ¿Cómo lo, cómo se ha hecho? Eh, Quien se encarga es Johan, es un compañero mío. Eh, él está muy en contacto con los usuarios, entonces al final los usuarios que hacían, pues, empezaban a enviar rutas. Entonces eh, la solución que él les dio es usar esta página, que es el Open Source Routing Machine, ¿vale? Es un proyecto que está hecho sobre OpenStreetMap y que te devuelve direcciones de, de, en coche, de un punto a otro. Entonces, a los usuarios que han querido contribuir, les ha dicho: Mira, usa esto, mete origen, mete destino, puedes mover eh, la ruta y me la pasas. Y entonces, yo eso lo meto en CityMapper. Entonces, en CityMapper, al final, metemos la ruta. Lo que hacemos es poner muchas paradas a lo largo de la ruta para que el algoritmo detecte que por ahí pasa un transporte de hecho, y como tampoco tienen horarios, pues les metemos una serie de, de frecuencias, ¿vale? Y entonces a día de hoy, pues tenemos parte de los autobuses, estos se llaman peseros, parte de ese sistema de transporte de México que no existía en ningún sitio. Pues está adentro. Y luego, joder, pues la verdad es que estar allí y que la gente de DF diga, joder, es que ahora mismo, o sea, siento que sé cómo moverme por mi ciudad, porque antes es que no tenía ni idea. Al final te vas al metro, ¿no? Que es lo más fácil. Entonces, y yo misma que he estado allí de turista y he cogido peseros sin, sin ningún problema, pues no sé, la verdad es que está bastante bien. Estamos generando nuestros propios datos. Obviamente, eh, lo suyo es que no sea esto sino que nosotros tengamos nuestras propias herramientas para capturar los datos. ¿vale? Y será lo que suceda. Esto es Bad Mobile, que ya sale en el post de Medium, en el que anunciamos la segunda ronda, y va a ser el BadKey que os he enseñado, pero para móvil. O sea, se está trabajando en un producto en el que podamos arreglar datos desde móvil. Vale, es un prototipo todavía, es poco, pero de nuevo, una cosa chula de, de cómo se trabaja en esta empresa es que el producto se va haciendo entre todos. ¿no? que Yo, por ejemplo, he probado Bad Mobile y he dicho, vale, pues necesitaría esto aquí, esto aquí, necesito este botón y necesito que cuando toque este botón pase esto y así podré utilizarlo. Entonces, pues no sé, igual dentro de un tiempo eh, podréis ver Bad Mobile. Eh, entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que sucede? Que te das cuenta de que... O sea, la, la app está muy bien y es lo que conoce todo el mundo y la web también, y, pero nosotros estamos haciendo un montón de trabajo por debajo, que es el que os he contado, de datos. Y, y, y o sea, que Citymap es más un sistema ¿no? que, que una capa bonita. Eh, entonces, con eso también lo que hemos creado han sido tools para que cualquier, no cualquiera, pero para poder... Eh, Dar lo que tenemos a, a otra gente y, sobre todo, pues, para trabajar la distribución. Tenemos los widgets para humanos y tenemos la API para, para robots, ¿vale? Eh, que puedes utilizar Citima, pero, o sea, tenemos el, eh, esto para sitios, ¿no? O sea, si tienes un, no sé, un restaurante, si eres Campus Madrid y si te apetece, eh, pues, puedes ponerte tanto el, el, el go link como el botoncito de ir con citymapper como la cajita mágica para, para que te lleve a la web le digas de dónde vienes y te devuelva la ruta en transporte público y luego tenemos la api que bueno tiene dos partes aquí he, os he puesto el ejemplo de Dojo que es una app que lo ha integrado que simplemente eh, es una app de planes vale entonces eh, para ir a un sitio, te permite abrir con, con CityMapper. ¿vale? Pero luego, además, hay una API que te devuelve eh, tiempos entre dos puntos, ¿vale? que también está abierta. Ahí no tenemos todavía ningún caso, pero bueno, si sí, aquí hay alguien que tiene alguna app o algún negocio y quiere probar, eh, pues estaré encantada de, de, de hablar. Tenemos además ahora una persona dedicada a, a la API, y a recibir propuestas y a dar un poco de soporte técnico. Ya no, sí, ya termino, ya termino. De hecho, es que esto era lo último. Eh, o sea, es que realmente poco más. Lo último, último era esta frase que es también del post, porque ahora mismo, hace un mes, bueno, lo, lo retuiteó Jordi en ProduJam, eh, eh, informamos de la segunda ronda, han sido 40 millones, me parece, y, y la verdad que el post eh, que lo anuncia, bueno, lo podéis leer, está en Medium. Eh, cuenta un poco todo esto que os he contado, los planes, lo que, lo que vamos a hacer con eso, que es expandirnos y seguir mejorando las ciudades en las que estamos. Y luego tenía esta frase que me gustó mucho: que es la de, estamos, tenemos mucha suerte en realidad de, de estar construyendo un producto que, que usamos todo el rato, porque, porque yo lo uso, o sea, aunque no trabajara para él, lo, lo usaría y que. Que, que nos ayuda a movernos por la ciudad y que puede usar muchísima gente. O sea, esto es bastante gratificante, ¿no? el, el estar trabajando en una solución que cuando has vivido en Londres, además, que se lo ves a todo el mundo en el autobús, ¿no? está todo el mundo con CityMapper, eh, o aquí que lo puede usar, o a sea, cualquiera, mis padres lo, lo pueden necesitar, o sea, cualquier usuario de transporte público, que en ciudades como las nuestras europeas pues somos la mayoría, ¿no? O sea, México no, en México tiene el estigma de que es de pobres, pero aquí somos la mayoría. Entonces, trabajar en esto, la verdad es que es, es bastante gratificante. Eh, y poco más, eh, os he dejado el contacto y mi email por si hay algo que está mal, si detectáis alguna ruta que está mal o alguna parada que está en mal sitio tal, pues. Me escribís y, y yo os contesto como al de Parla, ¿no? Os digo, no, ya está metido <laughs> dentro de la eso. Cualquier cosa, pues eh, estamos en contacto o, o me podéis escribir a mí directamente. Ya está. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, muchas ah. gracias, Analia. A ver. Tenemos... Yo, tengo, yo tengo una queja. El logo de Uber estaba desactualizado, por favor. ¿El qué? El logo de Uber que has mostrado hace tres slides está. Ah. no es el último. Vale. <laughs> bueno, tenemos diez minutos para preguntas. Vale. Vale. Bueno, eh, yo tengo eh, dos preguntas, ¿vale? Una... A ver si sé responderlas. <laughs> eh, una es si me puedes decir cuál es exactamente el modelo de negocio de Citi porque publicidad no hay, la aplicación es gratuita. Eh... A ver. Eh, o sea, hay 40 millones en el banco ahora mismo. Es que es un producto de. O sea, es un producto. Eso mira, no es un modelo de negocio. Te, eso es. <laughs> te respondo, o sea, para empezar no es mi responsabilidad porque yo me encargo de hacer la ciudad y punto. Es una aplicación de producto, ¿vale? Y es, y es lo que he dicho en una entrevista recientemente que me hicieron hipertextual. Es producto, 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 ¿vale? Ahora mismo. Eh, hay partnerships, eh, aquí en Madrid puedes pillar Helos, eh, en otras ciudades puedes pillar Uber, por ejemplo, entonces esa es parte, pero de momento toda la inversión está, está dedicada a construir el producto. Porque, eh, o sea, a ver, siempre respondo lo mismo y no me citéis por ahí, pero yo digo, o sea, yo soy un inversor que está en Londres y yo veo a toda la ciudad enganchada, que abre varias veces al día una aplicación. Que, o sea, que es de uso diario y que luego además está sabiendo escalar ese modelo con manteniendo un equipo pequeño y al final, o sea, si entiendes un poco cómo funciona el capital-riesgo, dices, jo, pues esto, si le meto inversión para que hagan un buen producto, el día de mañana lo monetizará. ¿Vías? No lo sé. Tampoco me corresponde a mí pensar en eso. No, ello. claro, era por si, por si lo sabías porque me, no. me levanta curiosidad. Y la segunda es que yo recuerdo hace unos meses, eh, tú ponías una ruta Sí. Y te daba a elegir de medio catapulta. Ah, sí. Y le daba si salía a <laughs> botella mera, volando. Sí. Entonces, yo pregunto, ¿cómo se convence a los jefes para hacer ese tipo de cosas? Porque... Ah, bueno, eso estaba cuando yo llegué. O sea, es que a ver... Lo de Ana, si a una botella ver, volando. Tú, tú, no, no sé si has visto la última frase del post, es no somos unicornio, somos un delfín. O sea, todo esto es un poco como la cultura de la empresa, es, es muy así. ¿sabes? O sea, Bad Cave se llama Bad Cave. no ha habido que convencer a ningún jefe, simplemente... Pues pues, pues se, se llamó así. Vale, gracias. <laughs> Hola. 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 Eh, quería preguntar: ¿El Batcave es una herramienta propia vuestra? Sí. Vale. ¿No es una herramienta de mercado? ¿sí? No, 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 no. O sea, es el software que, que se ha construido. Es el producto más importante de CityMapper, por así decirlo. Y lo que os decía, lo, lo guay es que sea la forma en la que se ha hecho, ¿no? que, que hemos sido nosotros los que, y los que seguimos día a día, no pues ahora necesito esto porque esta ciudad tiene este problema, esta ruta necesita tal, y entonces vamos identificando problemas que, que nos encontramos todos los que trabajamos con ella y pidiendo mejoras, y se desarrolla muy rápido además, entonces es un lujo ser usuaria de esto. Sí. Hola. Una pregunta para. ¿Habéis pensado en utilizar la información, la, geo, la geolocalización de los usuarios para verificar rutas, estimaciones de tiempo, etcétera? A nivel de, o sea, cómo podéis traquear la localización del usuario en tiempo real? Eso me lo preguntó Victoriano ayer también. Eh, a ver, yo tengo, o sea, la parte buena de estar en remoto es que estoy muy en contacto con la ciudad. La parte mala es que muchas de esas decisiones de producto me las voy perdiendo. O sea, sé que no se hace, lo que no sé si se ha pensado. No lo sé, no, no te puedo responder. Eh, otra pregunta por aquí. Eh, el lanzamiento cómo lo hicisteis? quiero decir cómo os disteis a conocer cómo fuisteis avanzando en ah te refieres a Madrid Barcelona o bueno Madrid general? Barcelona y en cualquier país me refiero al lanzamiento de la aplicación en un a ver eh, ya no se habla de distribución porque ya era demasiado eh, Londres fue orgánico eh, bueno todo es orgánico pero Londres fue Basmapper que Basmapper fue muy bien eh, y después de Basmapper vino CityMapper. Estuvo dos años y es todo totalmente orgánico. Eh, Madrid y Barcelona son orgánicas también. O sea, parte de mi trabajo es también hacer marketing, entre comillas. Entonces, las, las vías de distribución ahora mismo, las que yo tengo mejor identificadas. Eh, por App Store y Play Store viene mucho, vale. Yo estoy luchando con el posicionamiento todos los días, vale, porque porque sobre todo en Google es, es horrible, no hay quien posicione en Android. Eh, los destacados ayudan mucho, vale, porque App Store Apple nos destaca mucho. Eh, luego hay una pequeña parte que yo quiero quiero creer, es que tampoco tengo datos que empieza a ser pues de pues eso de, de hacer medios, de, de word of mouth, ¿no? de gente que comunica. Y luego está la parte que os he contado de, de API, etcétera, que también se va a usar como una vía de distribución. Uh -huh. No hacemos nada de marketing. O sea, no, no, no sabría hacer un anuncio en Facebook porque nunca me han dado ni presupuesto para hacerlo ni nada. Es, es todo orgánico. Eh, la teoría es un poco como, bueno, en Londres ha funcionado, pues <laughs> intentemos que funcione en <laughs> el resto. Y otra pregunta, ¿con los 20 millones invertís en otras startups? Es que yo, son, <laughs> no, o sea, que yo sepa no, pero... Vale, 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 no, solo por saber. A no, si yo, es que tampoco, ya te digo que tampoco es mi, mi vale, papel vale. gestionar la inversión. Buenas. ¿La? Sí. Aquí ¿Quién? abajo. ¿Quién va? Aquí. Ay, perdón. Estaba mirando para arriba. Yeah. Eh, eh, mi duda era cuando aparecen cosas como ahora en Madrid ha aparecido eh, Car2Go y tal, ¿tenéis sí. también previsto...? La tenemos. <laughs> si te metes, la ves. Tenemos Car2Go metido. Sí, es, que es de la estas vez. cosas que digo, lo tengo. Eh, sí, Car2Go está. Eh, teníamos, la teníamos ya en las ciudades en las que existe. Y cuando lanzó aquí, pues a la de yo dije, vamos, venga, dale caña y lo subimos. Y está, hace no hace routing, eh, en iOS te da las paradas a tu alrededor y los coches, y en, en Android sí, en Android sí que hace routing, o sea, de carto o sea, de punto A a punto B en car to go te, Quiere decir, también te saca cuánto tiempo tienes andando hasta el coche más cercano, cosas así. Eh, Creo que sí, creo que sí. En Android puede ser, en iOS igual no. En iOS creo que es solo el mapa alrededor. Eh, pero vamos, o sea, míralo porque porque la tenemos integrada desde, desde hace un mes. Vale, gracias. Pues creo que no hay más, ¿no? Bueno, pues nada. Muchas gracias, gracias a todos Por por venir. <coughs> no, bueno. Apágalo. Bueno, pues ahora es el turno de Victoriano, Juan y. Miguel Lo sabía No te lo ha apagado Bueno, primero de todo, eh, quería preguntar un poco, hacer rápido balance de la audiencia. Manos arriba que seáis diseñadores. Mirados, ¿cuántos sois? Vale, bien. Eh, desarrolladores. Vale, un montón. Eh, van ganando. <laughs> eh, gente de marketing, comunicación. Veo gente que levanta las dos manos a la de desarrollador, comunicación, diseñador. Vale, ¿y quién tiene una startup o es cofundador o algo? Vale, muy bien. Está bien. Bueno, eh, inversores. El pobre Walter. Eres el único que ha venido. Es que es diseñador también, el hombre. Bueno, eh, ¿cuántos conocéis Graphics? ¿Habéis oído algo más sobre nosotros antes de venir aquí? Joder, pues un montón. Vale, pues entonces... No voy a contar tanto de lo que hace Graphics en general y la historia que siempre cuento, porque seguramente ya la habéis contado, ¿no? Pero esto empieza en un colegio mayor, una residencia donde yo vivo, Pepi, tiene un collage detrás de fotos de caras, y entonces eh, me pide que lo actualice con los nuevos. Hago una web, la gente se retrata, y entonces el siguiente problema es cómo una realidad que yo observo social en, en el comedor de la residencia, ¿vale? La intento... De volver al orden de las fotos, ¿vale? Entonces, tengo datos <laughs> sobre ellos, como de dónde son, qué edad tienen, qué estudian, la habitación, y entonces, claro, empieza uno a decir bueno, igual con estos datos, ¿no? Si alguien es de la misma ciudad que otro, estudia lo mismo y tiene más o menos la misma edad, seguramente sea amigo o tal. Mentira, que va, la gente que es de la misma edad y estudia lo mismo se odia. <laughs> es verdad, sí, es una cosa. Entonces, Sí, que también tenía otros datos como sociales. ¿no? O sea, hoy, la, hoy día prácticamente todo el mundo tiene algún canal de comunicación digital público. ¿Quién levanta la mano? quien no publica algo públicamente en Internet? ¿Quién no publica? ¿Ahí hay alguien allí? allí? ¿Sí? ¿Hay una sola persona en el público que es completamente. ¿Trabajas para el CNI o algo así? O Zara, que también son muy de no hablar. Sí, bueno, ¿lo veis? Entonces. La mayoría soltáis información en internet que, por ejemplo, a nosotros como empresa nos serviría para eh, definir si, si Jordi me pasa una lista de los que vienen, eh, cuál pueden tener más afinidad a nosotros, porque, por ejemplo, tienen un GitHub y escriben un código muy similar al que escribimos en Graphics, ¿no? O, o siguen a gente en Twitter muy similar a la que nos interesa en nuestro mundillo, ¿no? Entonces todo eso está en esos profiles, ¿no? Entonces ese es el reto, ¿no? Eh, ¿Cómo de ahí? podemos sacar y e inferir conexiones entre las personas, entre los puntos, ¿vale? Para a través de la topología de esa red encierra muchísima información, ¿vale? No solo quién es más relevante en ese mundillo, sino quién puede, no sé, eh, conseguir que en una comunidad, dentro de esas comunidades, hay también subcomunidades. Eso es otra cosa interesante a detectar. Y bueno, es muy interesante poder hacer eso. Ahora veréis por qué. Entonces, bueno, esto es en el año eh, 2013, creo, cuando hago el, esto de la residencia y esto del análisis de redes sociales, el social network analysis, explota. Tengo la suerte de que en mi universidad teníamos a Esteban Moro y eh, que además le está llevando la tesis aquí a David <laughs> ahora. Y entonces yo le pedí junto a Alejandro, mi amigo de Carto que nos pusimos a montar lo del colegio mayor, que nos llevaba al proyecto fin de carrera. Y así empezamos a conocer un montón del, del mundillo. De la análisis de redes. Esto de aquí es 20. O sea, eso es. Descansa en paz. Un minuto de silencio por 20. No, bueno, que. <laughs> eh, eso es como están conectados los usuarios de 20. Como veis, eh, los del levante eh, están ahí conectados. A mí esto de verdad me apasiona porque podríamos ver cómo independiente no es Cataluña. Se ve que hay, sí que hay como falta un puente de conexión con Aragón ahí, ¿no? O sea, pero luego son muy amigos de los, de los de Baleares, ¿no? Fíjate, es curioso eso. Pero luego Tarragona, con, bueno, efecto... Eh, joder, Madrid, qué, qué grande. Esto de aquí es el mundo, este, esto yo creo que saldrá en el 10% de las presentaciones que hay en el mundo de análisis de redes, ¿vale? Pero esto son redes... Eh, ya digo, de, de muy grandes, ¿no? Muy globales, ¿no? Y muy grandes, he dicho. <laughs> muy grandes. Es, no, es porque parezco chino, ¿no? Otra cosa. Eso, eso es un malpensas. Entonces, eh, esto que grabado, que es lo peor. <laughs> bueno, eh, es muy interesante, nosotros pensamos no solo mirar estas redes a nivel global, que es una pasada porque, bueno, entiendes cómo la humanidad está conectada, pero es muy interesante cuando las miras... A, las miras a, ¿No ves? Es que estoy pronunciando la R como la L, no sé por qué. Eh, miras las redes en contextos más pequeños. Ahora me vais a, a partir de ahora me vais a empezar a escuchar decir mucho contexto, porque yo digo que GraphX mapea contextos de información. Y un contexto al final pues es un ámbito, es reducido un, un set, un, un número de personas y organizaciones que interactúan y de esa interacción surgen culturas ¿no? y propiedades emergentes. Entonces, esto es el congreso anterior, ahora es este batiburrillo ingobernable. Se hemos pasado de eso a esto. Y realmente, eh, bueno, esto es lo que hemos sacado con el país, que igual lo habéis visto este domingo. Que lo que hicimos además es meter a los medios de información. Entonces, claro, cuando tú metes esto, básicamente aquí lo que hacemos es coger. Eh, estos nodos son personas, entidades, y tenemos muchas relaciones entre ellos de sus redes sociales. Que se sigan, que se hablen, que comparten enlaces similares, que hablen parecido, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces. Lo que se hace es mover una simulación física, ¿vale? De, de esas conexiones. Usas una ley como la de Hooke o la de Coulomb, ¿no? Esta de Hooke se estudia en el instituto, como cuando la elasticidad y la fuerza en la que se atraen dos cosas, como si tuvieran un muelle, y la de Coulomb cómo se repelen las partículas. Bueno, pues haciendo iteraciones sobre eso, al final salen estos clusters que es de cómo de más están más unidos o no las comunidades. En este caso se nota que es por partido político, pero a lo mejor, por ejemplo, tenemos uno de universidades del mundo y claro, la geografía es más importante, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos uno de desarrolladores y prima el lenguaje de programación que usan, ¿no? O sea, según hay distintas dimensiones que pueden hacer que unas comunidades se junten más con otras, ¿no? Pero bueno, si luego le metes, por ejemplo, otras pelotas nuevas a ese contexto, como los medios de comunicación, pues claro, se empiezan a posicionar los medios en función de cómo estos actores, que eran toda la gente que iba en las listas de los partidos políticos que se presentaban a las elecciones, bueno, todos los partidos no, solo de los cuatro más grandes, pero bueno, eran como 2.000 personas de toda España en la misma proporción de todos los partidos políticos. Entonces, en lugar de hacer un CIS que también tiene 2.000 personas, haces esto. Y entonces lo lanzas y automáticamente se te posicionan las pelotillas según cercanía. Es muy curioso cómo dentro del propio RETUBE tienes al telediario de la 1 ahí, súper metido entre el PP y el PSOE, pero luego la 2 te sale como más de izquierdas. ¿no? <laughs> o sea, son cosas que todo el mundo intuye, ¿no? que unos son más de izquierdas, más de derechas, ¿no? Pues el español un poco más cerca de Ciudadanos, la razón y el ABC muy cerca del PP. Luego, por ejemplo, si miras Intereconomía sale metido en el PP del todo, si miras la tuerca está metido ahí, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Um, Luego esto, mirad, esto que parece una mosca, una, mosca, una mosca, es el Parlamento de Reino Unido, que también hay bipartidismo, está para enseñar patrones, y este es el de Estados Unidos que hemos hecho lo mismo, con los medios también allí, y también es curioso, porque pasa exactamente igual. O sea, tienes pues, el, el New York Times más cerca de los demócratas, el Fox News metido con los republicanos, pero, como decía, estos son relaciones explícitas, ¿no? son relaciones que ellos dejan marcadas en, en redes sociales de una manera pública. Y ahora Graphics, y ya lo veréis sobre todo al final de la, de la presentación, lo que vamos es a mejor inferir otro tipo de conexiones que, que son más útiles. ¿no? O sea, fijaos, este mismo parlamento que nosotros hemos inferido con Twitter, en 2004, hace más de 10 años ya, la Dadamic, que es la que ahora lleva en Facebook todo el tema de Data Scientists, eh, hizo esto con los blogs. Esta me la ha pasado a vida hace un rato. Y, y, y es que es igual. O sea, esto eran los blogs políticos que había en 2004, pues también entre ellos se enlazaban muchísimo más de, de los propios partidos que, que del otro. ¿no? Y esto, por ejemplo, es aún más curioso, más antiguo que de 2004. De hecho, es un, o sea, empieza en el 1940 o algo así. Esto es solo en los últimos años, aunque no se ve bien. Esto es cómo los republicanos y demócratas votan cosas juntos en el, en el Congreso de Estados Unidos. O sea, si. Eh, dos diputados, o sea, dos congresistas han votado el 20%, no sé cuánto era el gradiente de tal, el 20 o 30% de leyes juntos, se traza una línea, ¿no? Como que tienen cosas en común. Entonces, podéis ver muy bien cómo a lo largo de los años, esto empieza en los 80, aunque no se ve bien, hasta ahora cada vez hay más partidismo, ¿no? O sea, cada vez se vota más en masa con tu partido. Antes eh, se ve que, bueno, eso ya sería, creo que es lo que analizan el paper, ¿por qué pasa? ¿no? pero como otra cosa que no son relaciones explícitas como seguirse en redes sociales también te sirve para inferir una red parecida. ¿no? Nosotros también, esto lo habéis visto, lo hicimos con Analia, que es la periodista con la que hacemos más cosas siempre, cosas estupendas, como desentramar un ecosistema a otro contexto como es Twenty, ¿no? que aquí hay algún es Twenty creo, pues seguro que muchos lo visteis, ¿no? esto es una red de afiliación, no es de personas. Si más de tres personas de 20 habían trabajado en otra empresa, se ve aquí. Y en función de los años en los que trabajaron esa empresa, todo esto con datos públicos que hay en LinkedIn, pues puedes saber muy bien eh, de qué empresas ficha 20 y a qué, empresas, a qué empresas se van después. También la geografía es ideal para sacar redes, para sacar también otro tipo de patrones que, que infieren conexiones. Esto es un mapa de CartoDB. Gracias CartoDB por patrocinar el evento. <laughs> y bueno, ahora voy a dejar aquí a Miguel, que me pasa su diapositiva, que os va a contar más del stack tecnológico que hay detrás de todo esto. Así que aquí lo lejos. Bueno, en primer lugar, eh, pediros que si en algún momento no entendáis muy bien lo que estoy diciendo, eh, levantéis la mano y me lo digáis porque entre el catarro que llevo y mi acento de granada, eh, vamos mal. Eh, bueno, en primer lugar, contaros todo esto un poquito, aunque sea no demasiado bajo nivel, eh, cómo se construye, ¿no? Podemos identificar cuatro partes fundamentales. ¿no? La recogida de datos, la persistencia de estos datos almacenados en algún lugar, el análisis de los datos y finalmente eh, eh, mostrar esta, estos datos en manera de, de, de visualizaciones para que el usuario final pues, pueda sacar algún provecho de toda esta información. Eh, en primer lugar, para mostrar, montar toda esta arquitectura, eh, iteramos en varios servicios web. Me gustaría comentarlo un poco por encima, por si alguno está en alguna fase también medio temprana, pues podáis compartir un poco las experiencias, ¿no? Eh, nosotros en primer lugar montamos un prototipo en DigitalOcean, principalmente porque era barato y muy fácil de, de montar, ¿vale? Enseguida se nos quedó un poco corto y decidimos pasar a Rackspace, ¿vale? Eh, habíamos oído hablar muy bien de su rendimiento en la instancia y realmente guardo buenos recuerdos en ese sentido, ¿vale? Eh, ya empezábamos a escalar, necesitábamos otro servicio extra, eh, CDN por ejemplo para poder servir los estáticos a mayor cantidad de usuarios. Eh, pero aún así ya empezábamos a hacer cuentas y nos estábamos dando cuenta de que Amazon Web Services realmente nos ofrecía eh, un servicio más económico para nuestras necesidades. Aparte de que ya eh, íbamos a necesitar otro servicio extra que rackspace pues o no nos lo daba o no estaba bien documentado. Así que finalmente pasamos a Amazon. Eh, Amazon, como decía, eh, es un buen balance precio-performance, sin embargo, eh, hay que aclarar algunas cosas. Las instancias más básicas frente a las medianas, incluso a las altas, la distancia es abismal, eh, en muchos sentidos. Eh, especialmente en un punto, que es donde eh, más se echa de menos Rackspace, que yo diría que es en la velocidad de la red interna, la red privada, y la velocidad de disco. ¿Vale? Eso solo se aplica realmente a las instancias más pequeñas, pero bueno, somos startups y realmente a veces eso es la que nos interesa. Entonces, bueno, realmente estamos contentos, el servicio de soporte es mejor que Rackspace, que también fue uno de los motivos por el cual decidimos pasar. Y bueno, eh, para seguir contando un poco de, del stack, eh, deciros que usamos Ruby on Rails para servir la parte web. En un principio partimos de MRI Ruby. Con Fusion Passenger como servidor. Era una buena combinación, pero como decía, eh, empezamos en DigitalOcean, la instancia que teníamos era de un giga de RAM, eso no daba para nada. Eh, si queríamos mantener varios usuarios simultáneamente, teníamos que lanzar más eh, procesos de, de Rails, y claro, en un giga de RAM, eh, hasta, Dios, o sea, hasta luego, o sea, eso no, no aguanta. Por eso decidimos pasar a. Eh, o sea, nuestra única alternativa viable realmente era usar EBRA, no proceso, si queríamos seguir siendo económico en una instancia pequeñita. Eh, esa alternativa nos la ofrecía Puma, un servidor gratuito. Fusion Passenger también lo ofrece, pero la versión de pago, si quieres usar EBRA en lugar de proceso. Y bueno, ya que dábamos el salto, pues lo dimos del todo. Pasamos de Merry Ruby a JRuby, implementado en Java, porque nos permitía usar EBRA nativa eh, sin, sin un lock. Eh, a nivel de proceso como mr y ruby y teníamos una concurrencia pues, bueno, más completa digamos eh, en cuanto al contacto con el mundo real con internet usamos de proxy engine x la decisión fue fundamentalmente debida a, a bueno era muy sencillo de montar también y recordemos queremos sacar algo rápido un producto mínimo rápidamente y, y la verdad, eh, también nos decidimos por él por otro motivo, si queríamos escalar, si luego tener que calentarnos mucho la cabeza, EngineX eh, estaba pensado desde cero eh, con la mentalidad de servir muchas peticiones concurrentemente. Eh, su arquitectura está pensada a eventos, dirigida a eventos. Y bueno, realmente deciros que al menos nuestra experiencia estamos contentos con la elección. De hecho, por ejemplo, el archivo de configuración de Nginx eh, está, es un único archivo y para toda la configuración relacionada con SSL, con rate limits, eh, servi servi o sea, servir a estáticos, que antes, cuando no usábamos CDN, lo servíamos directamente con Nginx, eh, redirecciones, todo en menos de 100 líneas. O sea, muy sencillo. Eh, los que habéis usado Rails seguramente conozcáis Active Record. Si habéis trabajado con base de datos relacionales, eh, es un muy buen ORM, facilita mucho la vida, simplifica mucho el código, pero bueno, a fin de cuentas son herramientas, ¿no? y igual que no usaríais un martillo para atornillar <laughs> un tornillo, ¿no? pues cada cosa tiene su lugar ¿no? y os encontraréis que tarde o temprano realmente vais a acabar tirando de SQL para realizar ciertas tareas. ¿no? Y me gustaría recalcar tres puntos en concreto. Que es donde, con, si los tienes en mente, más fácil vas a sacar provecho a tu arquitectura, a tu infraestructura. Son es los siguientes. ¿no? En primer lugar, todas las tareas que podáis cargar en la base de datos, siempre y cuando mantengáis un mínimo de mantenibilidad del código, eh, haréis bien en moverlo. Por ejemplo, Postgres, desde la versión 9.3, puede generar JSON, trabaja con JSON, y nuestro cambio de. Serializar objetos en Rails a serializarlo directamente en base de datos eh, nos supuso una mejora de 4 o 5x y el cambio fue bastante sencillo. Eh, otro punto eh, a tener en cuenta es siempre que hay bucles, iteraciones, sobre relaciones, eh, Rails, Active Record concretamente, es regular. Eh, os explico por qué. Eh, se conoce normalmente como el problema N más e 1. Eh, imaginad que hay un blog, ¿vale? tenéis un modelo post y un modelo comentario. Comment, ¿vale? Queréis recorrer para un post en concreto su comentario en un bucle. ¿Vale? Eso se traduce en una petición por cada comentario a la base de datos. Esa petición en sí, cada una, es muy rápida, pero si son muchas, suma latencia. La ¿vale? Eh, esto es así porque Active Record, por defecto, no carga el modelo de la base de datos hasta que no vas a usarlo. En estos casos que sabéis que si sí, lo vais a usar todos, podéis decirle explícitamente que los precargue a todos eh, al hacer la primera query. Otro problema similar es con las inserciones o las actualizaciones masivas. Eh, si creáis muchos modelos nuevos asociados a otro y lo guardáis, os va a crear una inserción por cada uno de esos modelos. En estos casos existen gemas que más o menos extienden la funcionalidad de Steel Record, pero no son muy estándar ni muy estables. y... Realmente, al menos en mi opinión, no hay todavía ninguna solución medio buena y vaya a acabar escribiendo SQL. En cuanto al frontend, decidimos llevar desde el principio un diseño, es el siguiente diseño. Realmente Rails lo usamos únicamente para escupir un esqueleto, un layout general, y la vista, las vistas las generamos en el cliente usando un JSON, ¿vale? ya sea precargado al descargar la página o en peticiones Ajax cuando haya que actualizar algo. Eh, para esto usamos Backbone. Backbone es eh, muy bueno porque es una capa muy finita sobre la que puedes construir prácticamente cualquier cosa y nos fue muy bien. El problema es que cuando empiezas a complejizar un poco, el código se vuelve más. O sea, es más difícil mantener el código. Y nosotros mismos nos estamos planteando cambiar a React eh, en algunas secciones. Y bueno, en cuanto a las visualizaciones que hacemos, la mayoría realmente están generadas en D3. Eh, pero hay una particularidad eh, que os voy a relatar porque, bueno, eh, concretamente es el grafo. El grafo ha seguido un recorrido un poco diferente a las otras visualizaciones y creo que es un poco interesante contaros el porqué. En primer lugar, partimos como las demás, d de 3 os recuerdo, son grafos, gráficos vectoriales, eh, o sea, se van a ver bien en cualquier pantalla, cualquier resolución, son fenomenales. Y además es muy sencillo de manejar porque, a fin de cuentas, están manejando elementos del DOM cosa que para otras muchas funciones, es eh, todos los desarrolladores de frontend saben. Hay muchísimos ejemplos, muchísima documentación, está es genial para tener un prototipo rápido, pero el problema viene cuando tienes que gestionar muchos elementos. Si tienes mmm, muchísimos elementos que eh, hay animaciones, eh, que si no el contenido no es estático, se os queda corto. Nosotros calculamos que era en torno a 2.000, 3.000 elementos, ya no tiraba. Si hay animaciones, menos. Así que decidimos pasar a usar Canvas eh, y bueno, ya que lo hacíamos, pues eh, elegimos una librería llamada Cytoscape que está muy centrada en, en grafos, no ya como para dibujarlos, sino algoritmos para poder recorrerlos y sacar muchas métricas y muchas eh, insights. ¿no? Pero llegó un momento en el que nuestros grafos también seguían creciendo y también se nos quedó corto. Aquí yo creo que el punto clave estaba más bien en torno a, no sé, eh, 10.000, 20.000 elementos, algo así. Y finalmente decidimos pasar a WebGL. Realmente lo habíamos intentado alargar lo máximo posible. No nos convencía a nadie tener que <laughs> enfancarnos ahí, pero al final fue la decisión correcta, creo yo. Y para facilitar la transición usamos una librería de dibujo a bajo nivel llamada Pixi. Pixi lo bueno que tiene es que tiene un fallback a Canvas. Entonces pues puedes mantener la compatibilidad también. Pero finalmente una vez que ya habíamos refactorizado el código, decidimos ya ir a saco y finalmente eh, estamos terminando de convertirlo a completamente personalizado sin librería intermedia, apelo, <laughs> shaders y realmente, o sea, la diferencia de escalabilidad es enorme, o sea, es que no, no es un por dos, no es un por 10, no sé, o sea, ahora mismo estamos hablando de 100.000 elementos mínimo, muy más. Y estaba bastante contento, ya te digo, el único problema es la documentación. Documentación de OpenGL, millones. Documentación del subset WebGL, más escasa. Aparte del típico tutorial para dibujarte un cubito, no vas a encontrar mucho más. Pero aún así, si te busca un poco la vida, eh, merece la pena realmente. Y bueno, no solo hacemos grafos realmente, estamos todo el rato hablando de grafos, nos llamamos graphics, pero hacemos otras visualizaciones y aquí nuestro compañero Juan os va a contar un poquito de alguna otra. Muy buenas. Eh, pues de grafos ya hemos hablado mucho. Hacemos otras visualizaciones como, como bueno, para tratar de, de entender eh, toda esa información pública, todos esos contextos, pues en un grafo podemos ver la estructura, cómo se interrelacionan todas esas entidades, pero también queremos entender cómo es la conversación. Entonces, podemos intentar otras visualizaciones como este line chart en el que podemos ver cómo evolucionan, pues, cómo se sigue la gente, cómo se dejan de seguir, cómo interaccionan cuando hablan. Este tipo de cosas están hechas en D3. En eh, ya habéis visto un Sankey chart antes con, con, los, con, lo, de, con lo de 20. El, aquí tenéis otro, otro Sankey, que básicamente lo que, te, lo que te explica es un flujo de gente que se mueve desde unas entidades de nuestro contexto, que son organizaciones, a otras. Al final también eh, tenemos información geográfica que podemos visualizar en mapas. Utilizamos para, para esas visualizaciones leaflet, aunque. En cualquier momento, con un clic, puedes exportarlo a CartoDB y ahí ya hacer todas las virguerías que, que se te ocurran. D3, ¿qué te, ¿qué te proporciona? Pues ya hemos hablado mucho de ellos. ¿Habéis utilizado D3? Que levante la mano. Bueno, no es poquillos. El, es súper fácil basarse en un montón de ejemplos. Eh, se debuguea muy bien. Y te permite sobre todo mucha flexibilidad. Flexibilidad para hacer gráficos algo complejos como estos. ¿Os, os suena esto? Esto salió en, en el país y era un poco para, para ver de qué estaba hablando la gente en el contexto de las elecciones generales. Esto salió en, desde las 8 de la tarde, estuvo en portada del país. hasta no, no sé si las 11 o las 12. Si, si os metíais en la noticia... Pues lo que veías eran estos, estos stream charts y teníamos varios. En este de, de la izquierda, pues lo que veis es, siguiendo varios hashtags como el hashtag 20D, veíamos cómo estaba mencionando la gente a los partidos políticos. Y tenéis pues ahí PP, PSOE, Ciudadanos. Y, y lo, que, lo que nosotros hacíamos era cada 15 segundos actualizar este, este chart. Entonces enseguida estabas viendo, pues casi, casi en, en tiempo real, cuáles eran los comentarios. Y, y si os fijáis, de chiripas se parecen bastante a, a los resultados en votos que, que luego obtuvieron. Aquí a la derecha eh, lo que podéis ver es un desglosado de qué estaban hablando los partidos políticos. Esto es, somos capaces de hacerlo porque tenemos gráficos detrás y tenemos un contexto con todos los candidatos que iban a las elecciones generales. Lo que hicimos fue agruparlos por partidos políticos y eh, ver unos cuantos temas. Pues, ¿quién ha estado hablando de colegios electorales, de participación, de esperanza, de ganar, de cambio, de pactos? Y se veían cosas simpáticas como, bueno, por ejemplo, el, el PP arriba, cuando ya se cerraron los últimos sondeos que ya estaban pues, al 80-90%. Empezaron a hablar todos de ganar. ¿Veis esa mancha roja de ahí arriba? Eso fue obvio. Eh, otras cosas que también se vieron, pues se vieron perfectamente como unidad popular también. En cuanto empezaron a salir ya los sondeos, pues empezaron a hablar de la ley electoral, precisamente porque les perjudicaba mucho en cuanto al coste escaño que tienen ellos. Eh, todo este tipo de cosas nos permiten entender una conversación, una, una masa de miles y miles de, de tweets al instante. ¿Qué pasa? Que, digamos, la, la lupa está muy lejos. Si queremos ir más, más a, a bajo nivel, tenemos que utilizar otras técnicas. Hablando un poco de la tecnología, D3 está muy bien si, si queremos hacer cosas más, más complejas, si queremos meter interacción, si queremos hacer linked views o, o si queremos hacer filtros, cosas del estilo. Si queremos hacer una gráfica estándar, yo no me iría de tres porque es como mucho más trabajo para al final conseguir más o menos el, el mismo resultado. El, por detrás, ¿qué, qué, ¿qué habíamos montado para que todo esto sucediese y, y, no, y no nos petara en cualquier momento? Pues lo que teníamos era un script de Ruby que estaba enganchado al API de streaming de, de Twitter y iba cogiendo todos los tweets que podíamos de toda la gente y el hashtag que estábamos siguiendo. Inmediatamente los metíamos a un Elasticsearch, que es una base de datos que es básicamente para cosas no estructuradas, para textos, que ya teníamos hecha eh, todos los esquemas, de tal manera que no solo te indexaba todo inmediatamente según lo metías, sino que además nos hacía lo que llaman steaming, stemificación, que básicamente es quitarle, pues si es un plural o es un género o lo que sea, le quitas todo eso que, que sobra y te quedas con la raíz con el objetivo de que luego las queries marchasen mejor y tuviésemos más volumen que era que lo que nos interesaba. Eh, lo que definíamos aquí pues era un, unas keywords que nos iban a dar los temas de los que se iban a luego pintar y un pin time, digamos. Nosotros agregábamos, cada 15 segundos sacábamos una barrita del histograma. Eh, eso no se repercutía directamente a la gráfica, lo que hacíamos era luego agrupar por cada tres minutos, porque si no teníamos una gráfica con mucho, mucho más ruido. Cada tres minutos nos quedaba mucho más suave. Cuando ya teníamos eso, cuando ya tenemos la, la agrupación, eso salía a un JSON que directamente lo volcábamos a S3. ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué volcábamos a S3 y no hacíamos que el cliente nos pidiese los datos a nosotros mismos con un servicio REST de toda la vida? Pues básicamente lo que, lo que calculamos es que la noche electoral iba a haber muchas peticiones, mucho volumen y no queríamos fallecer de, de éxito. Entonces al final lo volcábamos ahí en un S3, pusimos un CDN entre medias y nos aseguramos de que nos habíamos independizado totalmente del tráfico que podíamos tener. Ya podíamos tener millones y millones de, de consultas, vamos, de, de clientes que nuestro Ruby iba a ejecutar siempre con la misma cadencia y con la misma, con, la, con la misma carga, básicamente. Y al final, bueno, pues lo que teníamos era la gráfica que se iba actualizando cada 15 segundos y te iba mostrando la información. El, el proceso aquí más manual, pues era básicamente encontrar esas keywords que te definiesen bien los temas. Y eso al final, pues había que leer muchos tweets y ver más o menos de qué estaba hablando la gente keywords eran, no eran ambiguas, todo ese tipo de cosas. Entonces, nuestro, nuestro siguiente paso, lo que estamos desarrollando ahora, es intentar que esas keywords no tengan que hablar nosotros, sino que sea la máquina el que lo haga. En general, si, si queremos entender la información desestructurada, lo que ahora mismo, pues si te puedes hacer un, un Word Cloud de esos, así, pero que no te da mucha información, Puedes ver los sentimientos, vale, pero pero en realidad al final si te quieres enterar tienes que tienes que hacer lo que hace el niño, un poco mejor, pero, pero básicamente es leer un montón de, de documentos. Nosotros lo que queremos hacer es un, un robot que, que nos lea todos los documentos y que con algunos con algunos lenguajes, o sea, perdonad con con algunos algoritmos de lenguaje natural, pues nos estructure toda esa información. Y ya podamos crear contextos, podamos crear todo el resto de visualizaciones y básicamente podamos entender qué hay en ese mare magnum de, de datos. Y yo creo que, que ahora Victoria nos va a poner la guinda. Gracias. Eh, entonces, pues, lo que queremos que quede claro es hacia dónde va Graphics, ¿no? que esas relaciones explícitas, esas que están claras de que alguien se sigue en redes sociales y tal. Está muy bien, son muy interesantes de ver y visualizar, pero son mucho más interesantes esas relaciones implícitas, esas relaciones que te marcan, bueno, que están escondidas de alguna manera, ¿no? Esas son las que, las que los humanos sabemos observar de, con patrones, ¿no? Con, con, a, a base de mucho tiempo y que permitan adelantarte a las cosas, ¿no? Y eso viene está sobre todo en, en datos desestructurados que están en la web. Estamos empezando ahora a jugar con esos algoritmos, haciendo las primeras pruebas y es una pasada. Entonces, no sé si habéis visto este vídeo alguna vez, ¿lo habéis visto? Joder, lo ha visto ya todo el mundo. No sé cómo será aquí ya para que se vea. Pero, básicamente, este tío ¿no? se pone a bailar, nadie le hace ningún caso, hasta que de repente empieza a... Creo que lo voy a adelantar un poco, porque si no, no se va... Dura creo que tres minutos. Joder, no, no se puede tocar. Espérate. ¿Por qué no es el reproductor aquí, macho? Bueno, ¡Hala! ¿esto qué es? Que ahora se ve sin timaper aquí. <laughs> qué desastre. Esto es un desastre. Bueno, ¿se lo habéis visto? Qué pena que no se vea. Ahora. Este tío no es una demostración de cómo procesos muy complejos ocurren, ¿no? una persona empieza a moverse y si hay otra que le rodea, que está dispuesto a tener tan poca vergüenza como él y ponerse a bailar, le sigue. Y luego hay gente que hasta que no vea a 15 personas bailar no se unirá. Y a veces el éxito de un proceso muy complejo, ¿no? como que podemos triunfe o no, depende de, de, de pequeños puntos ¿no? de, de, que pueden ocurrir o no y, y son meramente al azar. Eso son lo que al final hacen procesos chungos de estos como que describen como los cisnes negros. ¿no? Entonces, no sé si la tecnología algún día va a conseguir predecir cosas tan chungas como la llegada de Internet, como el 11S, cosas así, ¿no? Pero lo que está claro es que si eso va a ocurrir, va a tener que ser con herramientas que ayuden a mapear mucho mejor el mundo en el que vivimos esas relaciones que hay. Y bueno, eso es un poco todo. Eh, gracias. Eh, ahora podéis hacer las preguntas, venid aquí el resto de miembros del equipo. También tenemos aquí a nuestro becario Ben, por favor, que te ven un poco a Miguel, que no ha intervenido, pero es un becario estupendo. <laughs> sí, joder. O sea, no en el sentido de que haga café, sino hace unas cosas chulísimas. O sea, no hace cafés, o sea, escrapea datos y de todo. Ah. Bueno, a ver, venga, hay preguntas. Tenemos dos, una, una yo y otra el de la derecha. ¿Cómo ganáis pasta con esto? Bueno, pues... El, el modelo de Graphics es suscripción, es SaaS, ¿no? o sea, El rollo de acceder a la herramienta, tú te puedes crear tus propios contextos a partir de datos, ¿no? o sea, a partir de importar una lista de Twitter, importas un CSV con emails ¿no? y, y te creas el contexto. O ahora lo que estamos haciendo, sobre todo, es a partir de, pues eso, de, de noticias, ¿no? que hagas una búsqueda y digas, vamos a ver de lo que se habla de Airbnb en el mundo ¿no? y a encontrar patrones de esas noticias, qué personas mencionan y demás. O sea, el modelo es ese. Vale, mi pregunta es, ¿cómo de grande o cómo de pequeño tiene que ser un grupo para que la herramienta sea útil? Pues la pongo de otra forma, si monitorizáis al consejo de dirección de una gran empresa, sabréis decir qué va a ocurrir, o sea, hay una decisión importante. Todo depende de la pregunta que te hagas. O sea, hay preguntas en las que 15 personas te dan muchísima información... Sí, sí, o sea, nosotros, por ejemplo, eh, o sea, predecimos un poco el equipo que iba a sacar Pablo Iglesias mirando solamente lo que llamamos el núcleo de la complutense, que son los profes de Podemos que, que fundaron el grupo, ¿no? O sea, que son nada, 10 tíos, ¿no? Y entonces, viendo una semana antes su actividad, empezaron a seguir una lista de personas poco importantes, digamos, en un espacio temporal corto, ¿no? Y fíjate, y con eso lo sacas. También vimos que dejaron de seguir a Maduro, que curioso. Joder, ya cómo va el vídeo. ¿eh? <laughs> Más preguntas. Yo tengo una pregunta <laughs> sobre trazabilidad. Si ¿Dónde yo... estás? No te... Ah, vale. <risa> <risa> si yo aparezco relacionado con alguien en un gráfico y yo os denuncio porque digo que yo no tengo relación, ¿hasta qué nivel de detalle tenéis eh, sobre esa relación? Eh, nosotros las relaciones que mostramos son de datos públicos que hay, o sea, si mostramos algo es por algo que es cierto, o sea, pues mostramos que apareces con alguien en un artículo o aparecemos que sigues a alguien en una red social o algo así, o sea. Pero lo, lo guardáis todo. Eh, alguien mencionó a alguien en un tweet, ese tweet ya no existe. ¿Vosotros cómo podéis, digamos? Sí, eh, lo que no guardamos es el tweet porque es ilegal, o sea, no podemos decir el contenido de aquello que borraste, pero sí. De hecho, Marilín te podría contar anécdotas curiosas sobre eso. <laughs> eh, pero sí que guardamos. Que hubo cierta relación, eso sí. No, ya, yo me preguntaba desde el punto de vista legal. Sí. Habrá gente que no quiera verse relacionada con otra. Bueno, eso es yo creo lo mismo ¿no? de que hay con el tema de poder borrar, borrarse de Google. ¿no? Eh, <laughs> y la otra lo olvido. <laughs> y otra pregunta es ¿cuánto ocupa el conjunto de datos total que tenéis ahora? Bueno, actualmente tenemos unas 35 30.000 entidades, creo, algo así, entre unas 30.000 y 40.000 ya, unas 40.000 empresas personas de las que sacamos datos continuamente y no sé, ahora tú lo sabrás mejor. 20 gigas o algo así, no es mucho realmente. O sea, mm -hmm. si lo comprimes bien y lo troceas, sobre todo no guardamos contenido íntegro, solamente sacamos las migajas que necesitamos. Entonces, es bastante escalable por ahora. Gracias. Nada. Juego con la fiesta esta, macho. ¿Ninguna pregunta más? Que sí, la cerveza ya. <laughs> bueno, pues muchas gracias, chicos. A vosotros. Tenemos ahora, no sé, una hora larga o más para tomar unas cervezas que están todas ahí, espero que frías. Eh, por favor, cuando acabéis el casco en la cajita vacía que hay ahí al lado y la chapa también. Solo hay un abridor. Venga. visto hace mucho y es un despollo ahora. Y es buena explicación, me ha gustado. si sí, sí. sí, no te dejes nada aquí, lo tuyo es esto.